Tengo 3 hermanas que viven en los Estados Unidos y una de ellas vino una vez en una vacación de ella y a ella le gustan mucho las fiestas y dice, tengo una fiesta, acompáñame. Y me fui con ella, me fui con ella a la fiesta y ahí lo conocí a él. Cuando vino de allá, ya venía con esta amistad, mire. Y empiezo a ver yo cartas y cartas que le llegaban. Y él se había ido para, lo habían mandado no sé para dónde. A Pero ya, California. sí, para allá lo mandaron. Estaba estudiando. Ajá. Y resulta que ya se quedaron carteando ellos. Y luego a los 6 meses creo que volvió él Al año. al año, ¿verdad? Derechito para dar un debia. Y a ella contenta. Mira, le decía yo, ¿y te gusta ese hombre con que decís que se casa con vos? Pues sí. Sí, me decís. Bueno, fue amor a primera vista. En 1985 nos casamos y luego en 1986 nació mi primera hija. A los 2 años nació la segunda y a los 2 años nació el tercero. Bueno, mi nombre es Galo Ramírez. Mi nombre es Kelly y tenemos una empresa familiar. Siempre tuvimos el negocio, o nos dedicamos pues a el cultivo de la tierra, frijoles, maíz, maicillo. Surge la necesidad de poder incrementar nuestros ingresos a través de otra actividad productiva para poder sostener a nuestra hija en el exterior. Pues ahorita es el momento propicio para poder dedicarnos a las exportaciones porque está por aprobarse el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Mi nombre es Rafael Cuellar, yo trabajo en AID en El Salvador y soy el gerente de proyectos agrícolas. El proyecto ProSaya, del que específicamente estamos pues en este momento tratando, es un proyecto que fue concebido para tratar de superar por parte de los empresarios y del gobierno, especialmente el Ministerio de Agricultura y Ganadería, cualquier desconocimiento que tuvieran sobre las medidas sanitarias y fitosanitarias que los Estados Unidos exigen para poder exportar los productos alimenticios. Obtuvimos capacitación de etiquetado y también recibimos capacitación de vínculo de mercado. Gallo and Keller were both very interested, and they said yes, they'd like to participate. So they actually became our best students. They came and they were just so enthusiastic and wanting to learn everything about exporting. They attended every single training that we invited them to. They took part of the study tour that we had, where we took those 5 companies plus some of the public sector people to Miami. They saw the regulatory process from the U.S. Department of Agriculture, Food and Drug Administration, and other organizations. And they came back after that week with a much better idea of what they had to do to export.